Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Yo soy su amigo Vir y el día de hoy vamos a presentar algo interesante que me he enterado en este momento. Ya son las 12 de la noche que estoy grabando esto. De hecho, lo grabé el video. Y qué horror, lo grabé sin mi audio. No me fijé que tenía el micrófono apagado. Así que bueno, voy a hacer esto rápido porque también me tengo que dormir. Pero quiero dejarles este video ahí en visto. ¿Qué es lo que me interesa que vean en este momento, ¿vale? Me interesa que vean lo siguiente. ¿Vale? No, me acaban de avisar, o más bien. Ahí por Discord algunos compañeros me avisaron y lo vi en el canal de Putpau, que es el que colgó este link, que se los voy a dejar en la descripción, ¿sí? De este video, este que está aquí, en el cual pues básicamente ahora nos van a dar, parece ser, recompensas mensuales, ¿vale? La primera recompensa que nos dieron, que yo la tengo activada y ya chequé en el juego, de todos modos te lo voy a mostrar en el juego que sí nos dan, fue la de 10.000 monas y 100 protogemas, ¿vale? 10.000 monas y 100 protogemas, no es la gran cosa. Es algo que habitualmente nos han dado con códigos. Normal. Considero que es algo normal. Falta ver si nos van a dejar de dar códigos. También eso. Que lo dudo que no lo que nos dejen de dar códigos. Más sin embargo, vean la lista, ¿vale? Yo sé que a lo mejor la lista. Ahorita es el primer chequeo del día. ¿Vale? Entonces nos dan diferentes cositas. Yo sé que lo que más les va a interesar a ustedes son las protogemas, al igual que a mí. Y estos libros de experiencia. ¿Vale? Y la mora. Lo demás. Pues estos de aquí sirven para mejorar armas, sí, pero no son tan usables o no suben mucha experiencia, o no son los máximos, al igual que los libros de experiencia de color naranjita, ¿vale? No son tan usados. En el caso de la carne, los huevitos y las alitas, pues yo al menos casi no las uso, las puedo encontrar en el juego, lo mismo que los pescados. No es que las use muchísimo los alimentos, así que sale un poquito sobrado. Realmente lo que importa de esta tirada mensual serían las moras y las protogemas. Las moras y las protogemas, que realmente sería lo importante de este banner. Así que chicos, pues no me queda más que decir que hay que aprovechar esto que nos dio MiHoYo. Gracias a MiHoYo porque ha escuchado a mucha gente. Y pues ya nos están dando esto, que ya estaba en otro juego. Sí voy a decir que me da un poquito de escozor que las protogemas no sean mayor. Por ejemplo, que aquí sean 20, aquí 40 y aquí 60. Pero me puse a pensar un momentito en el video anterior. Y esta parte lo voy a decir rápido, es... Y si resulta que mensualmente nos van a dar 100 protogemas, o sea, ya serían 100 protogemas aseguradas, más esas 60 que están ahí, si no me recuerdo las tiradas, no sé si es de 160 o 180, ¿vale? Pero si es de 160, nos están regalando una tirada gratis. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los meses vamos a tener una tirada gratis, con lo cual, por ejemplo, si teníamos que conseguir 70 tiradas, por ejemplo, ya no vamos a conseguir 70, vamos a conseguir 69, con lo cual quiere decir que esa probabilidad, por muy pequeña que sea, puede ayudarnos a conseguir un personaje que queremos, o al menos un personaje al azar. Así que chicos, hay que dar gracias porque nos están dando algo. Eso sí, no hay que dejar de ser firmes y seguir pidiendo que nos den mejores cosas, porque tampoco hay que mendigar lo que ellos nos pueden dar, ¿vale? Recordemos que muchos de nosotros, obviamente quitando un poco de lado a los que tienen suficiente dinero para pagarse lo que quieran del juego, a por ejemplo los que están a la mitad como yo, que tenemos para pagarnos ciertas cosas, pero tampoco no tenemos que exagerar porque no nos vamos a quedar sin comer, ¿vale? Y los que no tienen, pues, no tienen la capacidad o la solventez, creo que es la palabra correcta, para estar comprando este tipo de cosas y prefieren gastarlo en algo más importante de la vida, ¿vale? Entonces, si es cierto, lo acabo de checar, me voy a ir al juego para mostrárselos, ¿vale? Aquí estoy con Benny y aquí está el correo, ¿vale? Muestro el correo, le quité el volumen. Aquí está el correo, miren. 100 protogemas y 10.000 de oro, ¿vale? Me mandaron igual los tres papiros de experiencia. Y esto obviamente es la de hoy. Esto no cuenta, ¿vale? O sea que sí, realmente es cierto, ¿vale? Vale la pena lo que está haciendo MiHoYo. Vale la pena esto que está haciendo MiHoYo de entregar esto de aquí. Bueno, lo último que quisiera ver, chicos, es los dos videos de Hutao. Porque esta es una sorpresa que nos han dado una tras otra con lo de Hutao. Así que pues vamos a verlo. Quiero compartirlo con ustedes. Ya desde hoy les digo que no soy experto de personajes. Esta es la primera vez que voy a hacer un video de este tipo. Donde hablo de algo como un evento o algo extra que estén dando. Que no sean los videos que típicamente hago. Porque quiero ver si tiene un alcance mayor en los videos que yo hago. Si les gusta y les pareció la información hasta aquí. Muchísimas gracias por haber venido. Simplemente con que dejes un comentario, lo hiciste bien, me gustaría verlo otra vez o que traigas más cosas así. Con eso me doy servido. Si no se quieren suscribir, no lo hagan. Si quieren apoyarme, recuerden que suscribirse a YouTube no cuesta nada. Y si quieren apoyar con un like, con un comentario, con eso me doy por bien servido. Y por
vamos a ver los dos videos de Hutao, que yo no los he visto, los quiero compartir con ustedes. Y pues ya después hago un poquito de hablar de los dos videos, ¿vale? Give you a fright? Honestly, who comes to Wuhong Hill in the middle of the night? This place isn't as safe as you believe. Come with me. I'm Hu Tao, Wangsheng Funeral Parlor Director. Let me help you cross over. Yeah, help you cross over the hill, not cross into the afterlife. Huh? And why are the butterflies our guides? Well, because they want to be sealies when they grow up. Though that walking encyclopedia Zhang Li would no doubt have a completely different explanation. Okay, you should be safe from here. Next time, don't go running around in dangerous places. Of course, if you really insist on adventuring, then be my guest. Adventurers are our VIP clients after all. We even have coupons for you. Okay. Oh, do you have a travel buddy? We're having a sale. Second client, half price. O sea, Paimon cuenta la mitad. Bueno, vamos a ver otro video. Este es el de la demo del personaje, ¿vale? ¿Cómo funciona el personaje? Hey, you sure we're going the right way? Doubt there's any treasure in this creepy place. This treasure map's now ours. We just follow it all the way. Hey, wait. Did you just hear something? Me and Up are just imagining things. Duality, impermanence of fate. I raised this butterfly to guide thee. Ah, yeah, so many droll people. Fatui, not even worth the tease. Guess I'll need to send it off myself. Zombie! Vale. Bien, dicho lo dicho, volvemos a esta parte. Chicos, pónganse a pensar. Yo sé que algunos de ustedes, incluyéndome a mí, van a decir, es que esto es poquito, no es la gran cosa, pero recordemos, aquí son 60 protogemas. Y si resulta que cada mes de aquí en adelante nos dan la recompensa, que no estoy seguro, no estoy afirmando, estoy diciendo que probablemente puede ser que nos den 100 protogemas cada mes. O sea, aparte de los códigos que luego nos dan, aparte de los protogemas que nos dan por evento, son 100 protogemas que ayudan a mejorar, más 60 que nos den. Si esto se vuelve algo mensual, adelante. Por ejemplo, yo que entro todos los días, yo sí me gusta estar y entrar al juego todos los días, es pues una gran meta. Pero inclusive, hay gente que, por ejemplo, quiero pensar, también pónganse a pensar, por ejemplo, ¿qué tal y no me conecto todos los días? Pero sí me conecto, no sé, 21 días, ¿no? 21 días. Entre los que hay aquí puedo perder, por ejemplo, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Hay 10 días que puedo perder de aquí al azar, exceptuando, me imagino, el día 7, el 14 y el 21. Y solamente se puede entrar para recuperar cada una de estas, pues, aquellos que no quieran lo demás, que me imagino que se debe poder, si no ahorita lo vamos a leer aquí, pues nada más entro los días 7, 14, 21 y 28 y se acaba el problema si lo que quiero es las protogemas, ¿vale? Pero vamos a leer aquí, vamos a leer las reglas y a ver qué dice, ¿vale? Vamos a traducir un poquito.
¿vale? Porque yo no sé mucho de inglés, así que vamos a traducir. Dice, puedes registrarse una vez al día, acumula determinada... Ah, ok, aquí ya hay el bronca, porque entonces sí tienes que hacer los diarios. Chingin en un mes para reclamar recompensas. Las recompensas y el progreso del registro se actualizará el día 1 de cada mes. Los registros del mes anterior no se contabilizarán para el mes siguiente. Después de iniciar la sesión en tu cuenta de MiHoYo, registrarte todos los personajes creados en su cuenta recibirán la recompensa a través de la que lleva por 30 días. Seguridad de reclamar recompensa a tiempo. Durante el mantenimiento se reserva, ok, derecho a la interpretación y explicación final de las reglas. O sea que ellos pueden mover las reglas como quieran, básicamente. Entonces, chicos, según esto que dice aquí, puede registrarse una vez al día. Dice, acumula determinadas cantidades de check-in en un mes para reclamar. Acumula. Ojo con esto. Puede interpretarse de dos maneras. Eso habría que verlo mañana o, por ejemplo, alguien que falle un día y que no se conecte. Que no creo que se vuelva a repetir. O sea, ya aquí, si ustedes están observando, ya marcó aquí. Eso quiere decir que si no me conecto aquí, aquí me lo tacha y sigo aquí, y sigo aquí, y sigo aquí, y sigo aquí. O sea que al fin de cuentas también te dan la opción de que si no quieres conectarte, quiero pensar que así va a ser. Si no a alguien le pasa y lo logra averiguar, pues me lo comenta en este video. Si nada más quiero entrar los días 7, yo así lo estoy entendiendo. O es una posibilidad que si yo puedo entrar el día 7, el día 14 y el 21. Listo, vengo por mi protogema y se acabó el evento. Si no quiero recoger lo demás, adelante. O nada más entro, por ejemplo, los días 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21. Si así fuera el caso, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Y no estoy pendiente de los otros porque los otros no me interesan. Yo así lo vería. Claro, pero yo entro todos los días, así que al fin de cuentas es ganancia y cosas acumuladas. Así que bueno, chicos, yo les dejo esto aquí. Espero les haya gustado el video, les haya interesado. Y si no, pues... nos vemos en el próximo video. Gracias por haberlo visto. Nos vemos. Y si les ha gustado el formato, pues gracias. Adiós. Bye. Salven a su princesa. Échenle mucha gana al estudio. Y nos vemos la próxima. Bye.